A ver, aquí mi chanti venden pet friendly, o sea que podés comer, beber, meter tus animales. Está bonito también. Rica y Se requiere uso de mascarilla para entrar. Mi chanti, medusa, explorar, tropical, pues, a ver qué hay. Pero hay restaurantes también, creo yo. Hola, están abajo. Qué oso. A ella le dije. Aquí a Open House, creo que dijo que llamaba. Hope House. Casa Esperanza. Johnny, Hola. si me da $11, le paso los $10. Todo modo de ganancia. No, pues sí, comisión. Si me das 110, te paso $100. Mire, aquí también, quiero mire. llenar, Hola. quiero. Mire qué bonito van a quedar aquí. Buena. Y estas son todas inversiones a futuro, mire. Que aquí a ¿Será pronto que va a ser como. también estarán trabajando con Bitcoin para hacer la Sí, construcción? no, pues todavía tampoco así Me está va. picando la mano, me va a llegar No es por dinero. nada, pero Te va a siento que llegar. ahorita estoy Oye, no como. va a decir, me está picando la mano, me va a llegar dinero. Va a decir, me están picando la mano, me va a llevar Bitcoin. Ah, aquí hay comida, ve, no. Aquí en la oficina, ve. Hope House, el son del Salvador, Beacon Beach Strike. ¿Puedo tomar una foto? ¿Sí se puede? No, no puedo esta vez, pero. No. Allá van a estar aquellos locos. ¿Qué venden aquí de comida? Nada. Pizzas Mary. Pregunté, ¿tienen pizza, Sugar? Allá. ¿Y si se quedan Beacon, va? No, ahí está que sí, ve, aceptamos Beacon. ¿Cómo crees que están frente a la oficina? ¿Enfrente, camarón, la tiene? Pregúntale, enano, dele. Camarón, sin miedo. Dígame si que enfrente tiene. Cama, ¿qué le digo? Que ahorita andamos haciendo un reportaje sobre. Ah, que viene, aquello. ¿Qué pasó? Habla con él y explícale quién tú eres para que tú le hagas la pregunta que tú quieras. Ese no es él es de los encargados de la organización que ha ayudado a que se adopte el Bitcoin. Okay. Y esa persona es el salvadoreño igual que usted. Ah, salvadoreña. Nos recomendaron preguntar por Pichurria, Chimbera. Vos sos Chimbera. Ah, ok. Buen día. Gracias. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros tenemos un canal que se llama El Salvador 4K, 1.300.000 casi seguidores. Okay. Y andamos aquí explorando y conociendo sobre el Bitcoin. Y queremos entrar en el futuro. Sabemos que el futuro tenemos la esperanza de que esto sea el futuro. Entonces queremos un poco más de ustedes que están empapados de esto, que nos digan qué hacer. No nosotros, sino que las personas que miran los videos y que tengan ellos una idea, que no tengan miedo pues a entrar a la nueva era. No, total. Qué bueno que estén acá, bienvenidos. Si me esperan un poquito, vamos a ver si podemos recibirlos acá para hacer algo. Okay. Para recibirlos como se debe. Pero ahorita estamos aquí, esto es Hope House, que es Casa Esperanza y es la cuna de todos los proyectos sociales. En aquí ya han nacido prácticamente. Aquí nació. Bueno. Aquí nació todo. Hay 21 proyectos pasando y todos son financiados a través de Bitcoin. Oh. Aquí tienen que caminar por la comunidad y ver que pueden pagar desde una gaseosa, una fruta, hasta una pupusa, ¿verdad? Y todo se paga con Bitcoin. Ya anduvimos en eso, ya hicimos compras. Ya hasta comprado. Un refresco en la calle. ¿Qué han comprado? Los panes, sodas, agua, refrescos, helados, todo con Bitcoin. Qué bueno. Hey, Pati. Qué bueno. Entonces, déjenme ver ahorita. Y si no, lo hacemos aquí. Porque sí, chivo, no hay problema. Entonces, bueno. Ok. Gracias, Chimbera. No, hombre, un gusto. Gracias. Está bien, Chimbera. Chivo, que salga la pizza. Una o dos pizzas. Le pregunto cuántas piezas trae. ¿Ah? ¿Cuántas piezas trae? Sí, pregúntale. ¿Cuántas piezas trae la pizza? Pregunta eso, una o dos, dependiendo de cuántas trae. ¿Puedo tomar una foto de él? ¿Y aquí se puede entrar? No, no, ¿viste? ¿Ah? ¿Se puede entrar acá? No, está cerrado. Como una oficina. Yo vi que estaban entrando. Ah, esta es una mujer.
Mira, pues mira. Sí, pues. Ahí está. Ah, oh, pero está en la oficina nomás. Sí. Yo lo estaba ocupando como espejo. Ah, pues dos creo. Dos pizzas, sí. ¿De cuántas ¿Y pizzas? Se puede pagar con Bitcoin, va? Me llega, me llega, sí, me sí, llega, sí, me sí, llega. No es por nada, pero ya le veo a todo el mundo dándole carita que es un aquí. No es por nada, pero siento que le voy a dar carita a todo, no a todo, va, porque si no. Sí, tomaste ya la selfie. Ajá. Pero que salga de donde dice Hope House. El son te strike en Beacon Beach. El futuro está aquí. Una selfie que yo sí estuve aquí en Bitcoin. Uh-huh. En Bitcoin. Es donde nace el Bitcoin, en El Salvador. La oficina de Strike. ¿Se quiere decir que en sí? Gringo. Lo que sea, no sé. Una de pepperoni y una de camarón. ¿Pepperoni tiene? Sí. Ah, pues una pepperoni y una. ¿Cómo? Pepperoni, jamón y una sola de camarón. Ajá, y una de camarón. Vaya. Vaya, Daisy, ¿qué has aprendido vos hasta hoy? Porque vos, donde sos vos, la Nayeli, yo las he visto desinteresadas en esto. No desinteresadas, sino que no tenemos nada que opinar sobre los temas que están hablando en los videos. ¿Cómo no van a tener nada que opinar? Mira, hasta el compa anda en el lomo del Bitcoin. No, ustedes que le... O sea, tienen la idea que han dado así. No, porque ella andaba más activa preguntando, preguntando. Yo ahorita lo que me pica. Calmada, vaya. Ustedes tienen la misma edad de Sugar. Sí. Si yo le pregunto a Sugar, Sugar, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Qué está pasando del Bitcoin? ¿Qué nos podría decir? No, pues que es una excelente, digamos, una excelente idea de lo que ha venido, pues. Acá. Ajá. Porque es más fácil. ¿Idea o decisión? Decisión. Decisión. Porque. Ajá. Porque es más fácil, digamos, ir tal vez a una Mire, tienda. Mire, qué chulado, donde sale Bitcoin y sale y Strike. Hobby House y sale Strike. Pues la lástima el teléfono. Sí. Ah, ajá, pues sí, vaya. Es una edición, digamos, un dado caso dando mi teléfono. Mire, vamos a ver si paga con Bitcoin. Vamos a ver si acaba de salir de ahí la oficina. Bien, bien. Y está pagando con Bitcoin. Sí, está pagando con Bitcoin. Y habla español, cabrón. Mira, ahí está. Solo escanea el código, mire. Escanea el código. Es lo que le digo. Espere, vamos a ver. Pues ahí es que, o sea, no es necesario tener, o sea, tienda. Ahí le podemos preguntar qué onda aquí, ve. Cáigala, pues no va a salir. Sí, me escanea $10 y me pasa. Ajá. Baja, vaya, dale, pues dale. Mientras estamos aquí. Un dado de eso, voy a la tienda. Vamos a esperar que la vea si se me olvida llevar la cartera. Ajá, de comprar, ajá. ¿Se le olvida el dinero? Se me olvida el dinero y anda el teléfono. Claro. Y es como que anda la cartera ahí, pues, papá. Solo pongo el código o en el Sky, que me dé el usuario y yo de favorito. Sin necesidad, digamos, que de pedir la cosa, ya le mando, digamos, es que sí está, algo que cueste 50. Que sí le, ya lo pagué, ya chequeé, ella va a chequear. Solo ya, yo solo para dar. Ya, para casita. Uh-huh. Johnny, el que sí siempre ve es que le ha gustado de esto, de Bitcoin a Julito. Ah, Julio sí ya está en la jugada. O ya le podemos vender a él. Está bien. Ah, porque Julio ahorita anda como medio en las nubes. Mejor que quede trabajando ya, aparte de que no le gusta trabajar. Yo voy a descargar ahorita. Es que mire, 10, 11 Y lo que yo les hablaba, mucho, incluso mi mamá le estaba diciendo yo. Porque me decían, pero esas cosas ni las van a poder usar. Sí se va a poder usar. Ustedes los que no saben leer, quizás lo van a manejar hasta mejor que los que sabemos. Así, porque hay mucha gente que antes no podía usar WhatsApp y ahora ya hasta Lulo, imagínense. El Salvador, aunque no lo quieran, se está convirtiendo prácticamente en la USA y Centroamérica. Todavía no. Incluso van a poder. No le funcionó algo. No le funcionó algo. Que va a migrar para acá, le digo, ¿por qué? Porque están viendo que el futuro va a crecer. Entonces, aquí la economía, primero Dios, si esto llega a ser un boom, dijo la vez. Puede levantarlo. Se puede levantar. Y mucha gente, eso es lo que está viendo. Y fíjese que yo siento de que también hay. El presidente es el que está viendo. Sí. Okay. Ajá. Vaya, mire, esto ya que dijo el presidente Nano, uh-huh. Mire, son dos estrategias. Ajá. Dos. La relación diplomática con Estados Unidos por a consecuencia de lo que pasó en la asamblea, que destituyeron a los magistrados y al fiscal, que es pura política, ¿va? Que nosotros ni nos va ni nos viene. Pero al final nos afecta porque nosotros dependemos, digamos que casi al 100% de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque utilizamos la moneda de ellos. Segundo, porque la mayor parte de salvadoreños que han emigrado fuera de El Salvador están en Estados Unidos.
Entonces eso significa de que si Estados Unidos llega a tomar un tipo de represalia contra El Salvador por los movimientos que hicieron de tratar de depurar todo lo que era la corrupción de antes, sí. Estados Unidos, porque tal vez lo ve como que no es tan democrático, pero al final democrático, porque si toda la asamblea lo eligió y decidió, claro, es democracia. No, otra, sea no, para bien no, o para no, mal, la no, mayoría, no, y como no, siempre decimos en el canal, la mayoría siempre gana. Sí, eso, sí. Los diputados fueron claros y dijeron, lo vamos a reemplazar al plazo que ya tenían los anteriores, uh-huh, uh-huh. No lo vamos a dejar. Ah, para toda la legislación. Ah, entonces al final, sea o no sea, si el pueblo le dio el poder al partido político que tiene mayoría, le dieron el poder porque así lo eligió el pueblo, ellos van a tomar las decisiones que vayan a tomar, sea para bien o sea para mal del pueblo, porque eso fue a la hora de votaciones que se les dio la autoridad. Exactamente. Entonces, democrático para mí ver, sí fue, ¿verdad? Porque la mayoría gana y la mayoría votaron. Entonces, pero Estados Unidos lo ve como que no fue una buena jugada. Entonces ellos empezaron a tomar represalias y según dijo la vicepresidenta de Estados Unidos, dijo que hasta iban a bloquear para que las personas que estuvieran en Estados Unidos, salvadoreños, pudieran mandar remesas para El Salvador. Ah, eso es lo que el presidente... Entonces, esta es una jugada también política, que si dependemos del dólar y estamos prácticamente ahí metidos con el dólar, si un día Estados Unidos dice vamos a bloquear las remesas en dólares, entonces tenemos el Bitcoin, camarada. Es fácil y rápido. Entonces, si tiene su papá allá o su mamá allá, lo que sea, y dice, mire, fíjese que no le puedo mandar por remesa porque me bloquearon. Entonces, papá, mándenme por Strike, aquí tengo la aplicación. De un banco, exacto. Strike o Bitcoin, ¿hasta cuánto es la más alta cantidad que podemos? Cuando ya tenés toda tu cuenta verificada, tu información y que está verificada, que tu identidad sos vos, poder prácticamente utilizarlo con cifras altas, hasta $100,000, $40,000, lo que vos quedas. Sí, en segundo. Y si tenés el saldo, obviamente va. Complica en el banco cuando a veces mandan cantidades como altas y que le están preguntando. Ajá, y cuestionan de que de dónde viene su dinero. De dónde viene, para qué viene. Dónde los muchos requisitos piden. Ajá, entonces, como decía, ¿verdad? Esto también aquí juega la política, juega la economía, juega el futuro. Y al final, digamos de que, a mi punto de vista, es buena decisión porque por ser el primer país que adopta la moneda como curso legal, eso va a abrir. Ahora mismo hay una comisión de Estados Unidos que viene de uno que es candidato de expresidente, ¿no? Brooks, no sé qué se llama, que viene a ver cómo invertir y cómo empezar ya en funcionamiento de empresas. Los inversionistas, mira, así como estos dos bichos que andan ahí, que lo mira todo racuache, pero ellos andan en ese mundo de la criptomoneda. Y hay muchas personas que andan ya en el mundo de la criptomoneda que están ganando ya dinero, acumulando dinero y tienen dinero invertido allí y están acumulando más dinero. Entonces, cualquier persona inversionista que está en el mundo de la criptomoneda y que ya tiene dinero acumulado y quiere venir a seguir trabajando con ese dinero acá, va a venir a El Salvador. ¿Por qué? Porque sabe que aquí ningún banco se va a interponer, el Estado no se va a interponer porque es una moneda ya legal. Pero papá, yo veo que esto va más en serio, Carlos. Porque ya toda esta población ya está... Ya solo prácticamente casi una vez. Sí. ¿Sabes lo que me sorprendió? La señora que andaba vendiendo fresco, que utilizara. Sí. No, lo que yo le dije a la hueva fue, pues, hay gente en el Tunco, le dije que anda vendiendo minutas usando esa moneda. Hasta memes le han hecho, le dije, uh-huh, que, o sea, a ella no le importa que le hagan memes, sino que lo más bien ella es lo incluso que estaba pagando. Incluso es la opción que usted va a poner también allá, si se ocupa. Ajá, sí, sí. Allá sí. Se deja el código, se va a abrir, rápido, sí, algo rápido. Sí, sí. Ah, con los vendedores también, con los trabajadores, también, con los trabajadores. Vaya hueva, Bux ahí. Ay, sí, camarón. Miren, lo que voy a imaginar que todos cuando vean este video de la delicia van a andar por todo. No, es que ya falta que se actualice la gente. No, es que esto comienza y comienza aquí, va. Y nosotros, digamos, igual somos los pioneros en parte de andar investigando, viendo. Y eso no nos va a servir solo a nosotros, le va a servir a las personas que vean los videos. Y mire, le voy a decir algo muy importante, pero sí. Me lo voy a decir en otro video mientras salen las pizzas, porque tenemos hambre.